Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y pues hoy es la última tarde de la feria, entonces seguramente si están por aquí es porque están apurando para poder... ...editorial como es la Feria de Guadalajara. Y pues en concreto estamos desde el stand de la editorial Tirant lo Blanc en este evento, en la Feria del Libro de Guadalajara. Ahora, para presentar el libro Voto Electrónico y sus nulidades electorales, y para pues poder comentar esta obra, nos acompaña la Rubalcaba, así que pues bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompañan pues unos comentaristas de lujo, que son el magistrado Felipe de la Mata y los doctores, perdón. Garcés, también bienvenido, muchas gracias. Y por último, el doctor Alfonso Herrera, muchas gracias. Antes de darle el uso de la palabra al primero de nuestros presentadores, pues quería mencionar que estamos pues muy agradecidos de poder haber podido editar esta obra, que como pues voy a repetir, se llama Voto Electrónico y sus nulidades electorales, cuya autora es Gabriela Rubalcaba. Porque pues, bueno, por dos motivos principales. El primero es pues que se inserta en la colección Derecho y Democracia, que es un espacio que pues se pensó para justo poder recapitular pues temas de tendencia en derecho electoral, en derecho constitucional, incluso en ciencia política, ¿no? Y pues pensamos que esta era pues una gran aportación a esta colección, que por cierto dirige el doctor Clicerio Coello. Y en segundo lugar, porque pues, y aunado a la anterior, esta obra sobre el voto electrónico pues realmente es, creo que, un estudio pues muy serio y muy abundante sobre la figura que pues se ha sacado a colación varias veces, ¿no? Incluso pues recientemente se está debatiendo en torno a si implementarlo o no y demás. Entonces, creo que es muy valioso que haya pues una obra publicada desde una perspectiva doctrinal pues muy seria, como es este caso, para poder abordar la cuestión de forma pues aterrizada y seria, ¿no? Realmente creo que es valiosísimo, ¿no? Y estamos muy orgullosos y agradecidos con la autora de haberlo podido editar aquí en Tirant. Entonces, bueno, para no quitarles mucho tiempo a los presentadores, me voy a permitir darle el uso de la palabra al doctor Felipe de la Mata Pizaña, quien es magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que, bueno, pues bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María. Para mí, de Guadalajara, con tan queridos amigos, con Clicerio, con Poncho y, por supuesto, contigo, querida María, y con Ana, que también ya viene en camino. Quisiera decir que es muy especial esta presentación del libro para mí. Muy especial por la autora, que es sin duda una gran amiga, la que quiero mucho, y de verdad me parece además una de las mejores personas que hay en el mundo electoral. Lo digo con mucho cariño y con manteniendo ese liderazgo positivo, esa animosidad, ese buen humor que ya quisiera yo tener para una tarde, ha conseguido resultados en la Escuela Judicial Electoral. Yo lo digo con mucha sinceridad, yo pienso que Gaby ha conseguido generar la mejor Escuela Judicial Electoral de toda la historia. Y sobra decirlo por el número de programas que hoy día la escuela tiene. Tiene un doctorado, dos maestrías, dos especialidades, 19 diplomados y, bueno, cursos, pues, cientos. Este año, la Escuela Judicial ha capacitado más de 118,000 personas a las que les ha entregado un diploma. Y, según el dato que yo tengo, Gabriela ha conseguido que durante su dirección se hayan capacitado alrededor de 760,000 personas. Es fácil decirlo, pero es un logro enorme. Yo lo digo con mucha sinceridad, habría que medirlo, pero sin duda la Escuela Judicial Electoral es, sin duda, una de las escuelas por número de estudiantes
más grandes de derecho del país, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que la gran mayoría de las personas que se educan es por vía de vías digitales, lo cual también nos evidencia que la educación ya dio el giro hacia el mundo digital. Y justo de eso trata también el libro que nos presenta Gabriela. A ver, Gabriela nos presenta un libro en el cual analiza un tema que curiosamente está de moda. ¿Por qué? Porque es tema de la propuesta del Ejecutivo en torno a la reforma electoral, que es el voto por sistemas digitales. A ver, hemos platicado en estos días en la FIL de cosas que nos parecen un poco malas ideas en torno a la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Pero, curiosamente, esto me parece una gran idea. Es evidente que México tiene que dar un paso hacia las nuevas tecnologías en la vida democrática. A ver, les voy a contar lo que yo viví hace como 3 años que me tocó ser observador electoral en la India, que por cierto, me acuerdo que cuando le conté a Gaby que me iba a la India de observador electoral, me dijo, ah, qué bien, porque ahí hay urna electrónica, porque ella ya traía muy el tema por los temas de su tesis doctoral. A ver, en India hay 950 millones de electores, no de habitantes, son más habitantes, son como 1.250 millones de habitantes. Pero hay 950 millones de electores, personas que efectivamente van y votan. ¿Y cómo consiguen votar 950 millones de electores? A través de urna electrónica. Complejidad, son muchos más los partidos que hay en India y mucho más la complejidad de votación regional en India, se puede tener resultados confiables con urna electrónica. No hay manera en que podamos seguir pensando, a mi juicio, que es mejor tener un sistema de votación con papeletas en papel cuando tenemos el ejemplo de la India, que es un país mucho más grande en población, con resultados totalmente ciertos. No tenemos nada diferente a lo que pudiera ser que fuera el ejemplo de India exitoso. Por otro lado, yo lo que pude ver en India, particularmente, era un gran orgullo de los indios en torno a su software. De hecho, el órgano electoral de India, cada vez que hay elecciones, en India son cada 5 años, saca un concurso a los hackers del mundo y los reta y les dicen, si ustedes consiguen hackear mi urna electrónica, les doy $1,000,000. Hasta el momento nadie se ha ganado el premio. Y por otro lado, hay un gran orgullo en torno a los softwares indios. Yo les soy sincero, me parece que habría condiciones técnicas suficientes para que en México pudiera existir justamente una urna electrónica hecha por mexicanos con un software mexicano. No tengo duda alguna. Por otro lado, el reto que nos plantea Gabriela en el libro es la cuestión de las nulidades, ¿no? Y el tema de derecho. A ver, yo lo que vi en India es que normalmente, una vez que superas la urna electrónica y que ésta se generaliza, entonces lo que termina sucediendo es que todo el mundo también se bajan el número de asuntos, vamos a decirlo, que se presentan. Porque la urna electrónica es más certera, es más fiable, puedes tener resultados bastante rápidos y no tiene errores humanos, si es que ya tienes un software que funcione bien. Me parece también que frente a los nuevos problemas que están enfrentando las elecciones mexicanas, a ver, no hay que hacernos bola. Yo he escrito algún artículo en torno a la cuestión del crimen organizado en las elecciones como nuevo factor que estamos viendo aparecer ahora en la democracia mexicana. Frente a estas cuestiones del crimen organizado, que es un tema que pareciera del que nadie quiere hablar en la organización electoral, pues, a ver, a mí me parece que lo que tendríamos que mejor estar haciendo es debatir del tema y buscar cómo poder evitar que exista incidencia de crimen organizado en elecciones municipales, ya no se diga ni otros niveles. Bueno,
Y una de las fórmulas que nos pudiera servir, a ver, lo que estoy viendo en la práctica es que cuando hay intervención del crimen organizado, en mucho tiene que ver con que hay una casilla puesta. Si llegas y vicias la elección de una casilla, pues justo vicias el resultado. Quizá lo que tenemos que replantear de manera evidente. Y esto significa que pudieran existir otras fórmulas de votación a través de voto anticipado. Por ejemplo, la votación por voto anticipado se podría hacer perfectamente por vía electrónica. Por vía electrónica o por vía de por ejemplo, una aplicación. Y entonces empiezan los sospechosismos, ¿no? No es terrible porque podría ser hackeable. A ver, recuerden ustedes, seguramente traen su celular. Y muy probablemente tengan banca en línea en su celular. Y muy probablemente en la banca en línea tengan todo su dinero. ¿Qué tiene de particular el derecho al voto que no puede ser resguardado como todo nuestro patrimonio? Más bien pareciera que los que no quieren que cambie el sistema son los políticos y los partidos. Por eso me parece una gran idea, y lo digo en esos términos, gran idea, que la iniciativa del Ejecutivo en torno a votación por urna electrónica y a otros modelos de votación electrónica puede estar abierta. Es más, me parece que tiene que ser el paso evidente de la democracia mexicana. Y con eso, probablemente, se resuelva la manera en la que está, por lo menos hasta ahora, incidiendo el crimen organizado en algunas. Eso por lo menos desde mi perspectiva. Lo que es un poco una tragedia, y también nos lo narra Gaby, pero no como tragedia, sino nos lo narra, es que a partir de la reforma electoral de 2014, pues lamentablemente los estados dejaron de tener fórmulas de urnas electrónicas, vamos a decirlo, proactivas, ¿no? Es decir, cada estado tenía su fórmula de urna electrónica. 15 de 32 han llegado a tener urnas electrónicas. Vuelve a ser lo mismo. La nacionalización de las reglas electorales a mí no me parece una buena idea, y en esto también mejorando, iban más avanzados que la federación, y ahora lo que ha pasado es que pues tenemos que ir todos al mismo tiempo. En fin, voy a dejarlo aquí, no quiero abusar del tiempo. Solamente quiero felicitar con mucho cariño a Gaby. Ella sabe lo mucho que la quiero y lo mucho que me resulta importante, de verdad, el reconocerle su trabajo en la Escuela Judicial. Este libro es solamente una muestra de eso. Es, sin duda, una de las profesionistas más importantes que tiene el tribunal y un punto de referencia a nivel nacional. Yo estoy seguro que en unos años la gente del mundo electoral va a recordar esta gran escuela judicial encabezada por Gaby Rubalcaba. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la intervención y por acompañarnos. Y pues vamos a continuar con esta presentación, ahora dándole el uso de la palabra al doctor Clicerio Coello Garcés, que, como decía, es el director de la colección Derecho y Democracia de la editorial Tirant Lo Blanc. Y bueno, él es el coordinador normativo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, y pues también un autor muy querido de esta casa y, como he dicho esta mañana, por quien habla. Entonces, bueno, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Siempre es un gusto. Una mesa muy similar en la presentación de otro libro, pero siempre es de verdad un gusto enorme tener esta coincidencia con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el doctor Alfonso Herrera, compañeros del ámbito de la judicatura electoral de muchos años, desde luego con mi querida María Wehrlich, y con la autora de este libro, Gabriela Rubalcaba. Gaby Rubalcaba, una extraordinaria jurista, que además tiene una virtud estupenda, que es escoger temas del ámbito del derecho constitucional y del derecho electoral de gran actualidad, como el libro que hoy nos ofrece, que es sobre el voto electrónico, un tema
de gran actualidad, pero además con una pluma muy fácil de leer. Yo diría que esa es una virtud extraordinaria, no solo poder escribir los temas de actualidad, sino escribir con claridad y escribirlos con esta facilidad para acceder a estos temas que en principio podrían ser un poquito áridos por el tema, por los temas que se abordan, pero con esta pluma tan fácil, y que tiene que ver también con el extraordinario carácter de Gaby Rubalcaba, como bien lo ha dicho Maestro Felipe, en esta obra. Pero además yo también me sumo a una felicitación, un reconocimiento, porque la dirección de Gaby Rubalcaba en la Escuela Judicial Electoral es, sin lugar a dudas, un referente importante para la jurisdicción electoral de México y del mundo. Estoy casi seguro que la Escuela Judicial Electoral es el referente más importante en el ámbito de la formación del derecho electoral y del derecho procesal electoral en el mundo, no solo en Latinoamérica, ¿no?, sino también en todos los países democráticos, porque encuentro en ningún país una escuela judicial tan consolidada en el ámbito, especializada en el ámbito electoral, ¿no?, con esta diversidad de aspectos, tanto en el ámbito de la docencia como en la investigación. De manera que felicitar a Gaby, porque en los últimos años ha hecho un extraordinario trabajo con la coordinación, la guía también del magistrado Felipe de la Mata y del estupendo equipo que coordina y dirige, como es el caso del talento de Alfonso Herrera. El libro que hoy nos ofrece Gaby es un libro extraordinario, como decía, muy entendible, digamos, para todos los públicos, principalmente para los juristas, pero también para los politólogos, para aquellos que tienen afinidad en el ámbito del derecho electoral. Pero es un tema muy, muy novedoso, y a mí me da mucho gusto que se presente este libro aquí, en la FIL de Guadalajara, porque muy cerquita de aquí, a unos kilómetros, en el 2009, en la ribera de Chapala, por primera vez se usó en México la urna electrónica. Digamos, Jalisco ha sido innovador en el del uso de urnas electrónicas, y las experiencias, digamos, que ha tenido México, tanto en Jalisco, Coahuila o en la Ciudad de México, si bien es cierto, han quedado reducidas a determinadas muestras o determinadas urnas, pues ya ha dado algunos resultados importantes para el análisis. Y de esto se ocupa precisamente este libro, pero con un marco mucho más amplio, porque hace un extraordinario derecho comparado. Yo diría que hacer derecho comparado no es fácil, requiere de método, y este libro hace un estudio comparado muy importante que nos permite analizar los avances del voto electrónico, pero también sus problemáticas y cuáles son sus retos en diferentes países. Alemania, en el 2005, por ejemplo, su Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el uso de la urna electrónica, porque en ese momento, en el 2005, quizá la perspectiva de resolver este asunto en el 2022 quizá sea diferente, pero en el 2005 se decía que no había forma de generar certeza, o no se imprimía el resultado de la intención individual, de tal manera que al no haber un soporte documental, ¿no?, del sentido del voto, considera que eso era contrario a la naturaleza del voto público, ¿no?, que tiene la Constitución alemana. Los Países Bajos también, de alguna manera, dieron dos pasos atrás en materia de innovaciones tecnológicas en las elecciones, pero no es el caso, como bien ha dicho aquí el magistrado Felipe de la Mata, de la India o de Brasil. Yo recuerdo que en el año 2002, más o menos, los brasileños que vivían en España iban a votar a su consulado, y cuando uno le preguntaba cómo habían votado, pues resulta que habían votado por una urna electrónica. Hace años que Brasil ya tenía implementado, al menos en sus consulados y luego ya en la selección, en su organización electoral en Brasil,
De tal manera que hay países que llevan 2 décadas ya de ejercicios importantes, y eso no significa que no hayan retos que resolver. Estados Unidos, por ejemplo, más del 80% de las personas que votan, votan por algún mecanismo tecnológico, no necesariamente a través de una computadora, a veces a partir de una, como fue el caso de Florida, ustedes recuerdan esta polémica tan famosa de la elección de Bush versus Al Gore, ¿no? En el año 2000, la polémica más importante era el estado en el que se encontraban las perforadoras del estado de Florida, porque había que perforar el nombre del candidato, que luego pasaba por un lector óptico de rayos láser, como los exámenes estos que nos hacen hacer con un lapicito, y ahí se iba, la computadora iba haciendo los cómputos de la elección. ¿Qué pasaba con estas máquinas que no perforaban adecuadamente y entonces los lectores láser no leían la perforación? Y entonces empieza o se ordena en el año 2000 el recuento, ¿no? El famoso recount, que luego tuvo que suspenderse por los tribunales por estas irregularidades que se habían. Pero no fue menor, porque en ese momento había un empate técnico entre Bush y Al Gore. Pero fíjense, estamos hablando de la elección del año 2000. Las problemáticas nos invitan ya a reflexionar de que no podemos seguir sin hacer uso del desarrollo tecnológico para hacer más eficiente las elecciones. Y de esto trata este espléndido libro, que plantea en un derecho comparado amplio todas las vertientes, las problemáticas y los retos, pero también nos hacen reflexionar de cuál es la posición del derecho y de los órganos que organizan elecciones frente al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Difícilmente podemos mantenernos en los esquemas tradicionales que están ya superados por el desarrollo de la ciencia y la evolución social. Y el derecho no puede quedarse atrás. Es verdad que el desarrollo de la ciencia y la tecnología avanza, digamos, de manera muy acelerada, y sobre todo en estos años recientes con la pandemia de COVID hemos visto cómo, qué importancia tiene para las personas el tener acceso a la información a partir de las plataformas tecnológicas y cómo puede ser un buen instrumento para tomar decisiones con todos los mecanismos de seguridad como los que ya existen en el sistema financiero, que muy bien lo ha señalado aquí el magistrado Felipe de la Mata, y se pueden hacer transferencias de recursos y de patrimonios a través de las plataformas. ¿Por qué no podemos manifestar la intención a partir de las tecnologías? De tal manera que estos grandes retos de la certeza del voto, de la libertad, de la secrecía, ¿no?, que son elementos importantes, y de la seguridad informática, se pueden resolver, digamos, con buenos instrumentos tecnológicos que nos permitan dar este salto que requiere la organización electoral en México, pero también en la región, y que con transparencia, con mecanismos de verificación, permita facilitar el ejercicio del voto de las personas. ¿Cómo podrían de manera mucho más accesible participar los mexicanos en el exterior, por ejemplo? ¿No? Hemos visto que desde que se estableció la posibilidad de que los mexicanos en el exterior voten, los índices de participación son muy bajos. Y no es porque hay un sentimiento de lejanía con la nación, sino podemos acercarles el voto a través de las nuevas tecnologías y a partir de estas vertientes del voto electrónico, que no solo abarca la urna electrónica, sino otras modalidades más para expresar la intención del voto. Bueno, yo no quiero abusar del uso de la palabra ni del tiempo de ustedes, aunque este es un tema apasionante que daría para hablar muchas horas. Yo sí quisiera felicitar nuevamente a nuestra autora por este espléndido libro, a la editorial Tirán Lo Blanc, por dirigirlo, y desde luego que cuando una propuesta como esta, además del cariño y del aprecio que le tenemos a Gaby Rubalcaba, pues desde luego que yo pedí que estuviera en la colección Derecho y Democracia, porque es una colección que se ha caracterizado por tener tópicos electorales,
El magistrado Felipe La Mata también tiene dos obras en esta colección de Derecho y Democracia, y sobre todo estos temas que nos invitan a la reflexión, son temas de novedad, temas de actualidad. Así que muchas gracias, Gaby, por este producto. Espero que ustedes y puedan reflexionar de manera conjunta con nosotros sobre la importancia que tiene el uso de las tecnologías para la nueva toma de las decisiones del ámbito público, pero sobre todo para fortalecer nuestros modelos, nuestro sistema democrático. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. De la palabra al doctor Alfonso Herrera, quien es profesor investigador en la Escuela Judicial. Doctor, muy querido de esta casa, así que pues estamos entre amigos. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, María, muchas gracias. Pues para mí, imagínese, es un gran honor estar aquí. En primer lugar, pues de quien es una amiga, un cómplice de muchas de las cuestiones que tenemos por aquí, de las cuestiones que tenemos que desarrollar desde el Tribunal Electoral en la propia Escuela Judicial. Muchas gracias entonces a Gaby por darme esta oportunidad de comentar su libro, pero además también porque estoy al lado de tres personas con las que he colaborado activamente dentro del Tribunal Electoral, y a ellas tres les debo precisamente mi presencia en el Tribunal y la oportunidad que me han dado de colaborar, que ellos mismos han lanzado, y todos ellos con una dinámica que bueno, ustedes conocen perfectamente, y que bueno, yo he acompañado esos proyectos y esos programas, esas líneas de trabajo, y he podido de alguna manera pues tratar de dar lo mejor para que salgan adelante con la precisamente con la calidad con la que exige y con la que la Escuela Judicial exige también ahora, precisamente liderada. También estar al lado de María Gertrude por que precisamente nos ha impulsado también en la labor editorial en Tirant lo Blanc. Y en mi caso, bueno, yo la verdad es un tema que por supuesto que es del mayor interés desde el punto de vista de la formación que uno ha desarrollado en materia constitucional, y me ha planteado su lectura, yo creo que como a todo jurista curioso de estos temas, pues siempre cuando se nos plantea una figura novedosa y que tiene tanta vanguardia en este momento en la discusión precisamente de la reforma electoral, uno empieza a pensar en ecuaciones de su acomodo adecuado desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y es lo que a mí me suscitó precisamente la lectura de esta obra, y pensando siempre en cómo, cuáles son los bienes que están y los intereses que está tratando de abordar el libro, entonces ajustarlo a este marco de actuación y a la evolución del derecho en México, ¿no? Y es lo que me suscitó a mí la lectura de esta obra. Primero, pensando en que está tratando, digamos, de entender de distinta manera lo que conocemos como el derecho al voto, ¿no? Y que nos hemos ocupado de analizar el derecho desde el punto de vista, este derecho, el derecho al voto, el derecho al voto activo, como le decimos desde el punto de vista jurídico, nos suscitó una curiosidad respecto a cómo se estaría empleando el voto electrónico atendiendo a la exigencia de lo que todos los mexicanos y las mexicanas tenemos que exigir como derecho efectivo al voto, con las características que nuestra Constitución, nuestros tratados internacionales nos señalan respecto a cómo debe ser realizado este derecho y cómo, por lo tanto, debe ser exigido desde el punto de vista del marco jurídico. Y aquí, pensando precisamente en el voto electrónico, lo que yo estaba analizando y descubriendo con el libro es que se trata efectivamente de un derecho complejo, ¿no? Muchas veces, desde el punto de vista jurídico, nos preocupamos por transmitir esa complejidad, ¿no?, de un lenguaje más ciudadanizado, un entendimiento mejor plasmado y desarrollado a quienes vamos, somos los titulares del derecho. Pero sí hay que decir que desde el punto de vista jurídico el derecho al voto es un derecho complejo, porque lo que existe es, digamos, una doble vinculación, como se le dice en la teoría, ¿no? El Estado tiene que darnos la libertad de expresión en la manifestación de las autoridades y de las personas que queremos nosotros que ejerzan los cargos públicos. Es decir, respeta de mejor manera la autoridad ese derecho en tanto se abstiene de que los ciudadanos podamos expresarnos como
digamos, como mejor nos convenga, nos interesa elegir a una determinada persona para desarrollar un cargo público. Pero no nada más se queda ahí el derecho al voto. Es decir, no es un derecho cualquiera, es un derecho que también exige que las autoridades establezcan las condiciones de desarrollo del derecho al voto. Es decir, no basta con que se abstenga de interferir en mi libertad, sino que además tiene que darme las condiciones de operación de ese derecho. Y ahí es donde el voto electrónico, a mí me parece, es donde tiene todo su sentido, porque lo que estamos pensando en los tiempos actuales, en donde tenemos las tecnologías de la información a la mano, donde cada vez más los mecanismos digitalizados nos dan mejor confianza en esta evolución que las propias tecnologías, en internet, las redes sociales nos dan en los tiempos actuales, el voto electrónico se está convirtiendo entonces en un mecanismo en cómo nos podemos expresar de mejor manera y ampliando lo que las normas jurídicas nos dicen que es la igualdad en el acceso a la selección de las autoridades de cargos públicos. Y aquí lo que en la teoría jurídica decimos que sucede es que estamos planteando entonces una exigencia a la autoridad de que en ese desarrollo de las cosas que tiene que hacer para que nosotros se nos facilite el acceso al derecho al voto es no nada más emitir legislación, no nada más facilitar que existan esas condiciones de operación del voto, sino que aquí también establecer un sistema que por las características que tiene precisamente las nuevas tecnologías permitiría la amplitud que se requiere para que más ciudadanos y ciudadanas se acerquen a la oportunidad precisamente de ir y depositar esa selección de la autoridad, de los candidatos, de los aspirantes que estén contendiendo a un cargo electoral. Y por supuesto que eso requiere no de recursos materiales, sino también recursos presupuestales, económicos, etc. Entonces la lectura del libro, para quien se interesa por estos temas, pues nos suscita precisamente este conjunto de reflexiones jurídicas, ¿no? Y precisamente la última parte del libro, la autora desarrolla casos, ejemplos, ha venido judicializando las cuestiones relacionadas con el voto electrónico, con la urna electrónica, etcétera, y desarrolla lo que el Tribunal Electoral ya ha venido resolviendo, incluso desde hace algunos años atrás, quizá una década atrás o más, en relación con esto. Y aquí es donde, pues el curioso, insisto, de la teoría del derecho constitucional también nos viene a la mente cómo el tribunal tiene que operar cuando exista un conflicto al respecto. Y creo que el libro se ocupa de eso, ¿no? Es un libro que también nos da las pistas, las fórmulas para pensar en no nada más apuntalar la idea del voto electrónico, sino también qué sucederá si existe un conflicto al respecto. Es decir, si existe lo que llamamos la judicialización de un determinado tema y que por lo tanto el tribunal tendrá que resolver en algún momento, ¿no? Y aquí, en esta parte, a mí lo que me suscitó fue la reflexión relacionada con cómo entonces atender judicialmente me parece a mí aportaciones del libro. Trata un tema que necesariamente no tenemos agotadas las soluciones jurídicas. Nos da las pistas, nos da las rutas, nos orienta de cómo entender el derecho al voto electrónico, pero también, por cierto, las causales de nulidad relacionadas con esto. Y entonces nos obliga un poco el libro también a pensar en qué tendría que responder el tribunal cuando se le presenta un problema al respecto, ¿no? Y allí, bueno, tenemos técnicas, métodos que obviamente que no voy a tratar aquí, pero sí voy a decir solamente que si hablamos de enfrentar este derecho con lo que el tribunal, por ejemplo, ha utilizado y otros tribunales relacionado con la constitucionalidad, ¿no? Vamos a encontrar que si el tribunal se enfrenta a este tema y tiene que implementar un mecanismo para racionalizar una decisión, para ser razonable en la toma de decisiones judiciales cuando tengamos que enfrentarnos a un problema de voto electrónico, vamos a ver que el voto electrónico se justifica en muchas de las pautas que, por ejemplo, el test de proporcionalidad ha desarrollado en la jurisprudencia. Es decir, hay una finalidad legítima porque tenemos como finalidad precisamente una ampliación en el
con mejores oportunidades para elegir a sus autoridades. Y tenemos también una relación de causa-efecto perfectamente plasmada en la idea de un sistema electrónico, ¿no? Tenemos un medio que nos da idoneidad también a la hora de enfrentarnos a satisfacer lo que exigen los derechos políticos, y en esa medida creo que el tribunal, y cualquier tribunal, no solamente el tribunal electoral de la Federación, cualquier tribunal que se enfrente a un problema relacionado con las nuevas tecnologías implementadas en las elecciones, tiene en el libro, me parece a mí, pistas, como decía, tiene en el libro fórmulas, tiene reflexión, nos da información, además comparada, como ya lo decían los magistrados, bueno, yo, para mí, el Miserio Cuello sigue siendo magistrado y lo será siempre, nos da entonces un conjunto de informaciones, y entonces el libro cumple, me parece a mí perfectamente bien, esa exigencia que se le tiene que se le tiene que precisamente esperar de un libro jurídico, como es el de que nos dota de un conjunto de informaciones que un lector que se acerca a sus páginas podrá entonces desarrollar nuevas ideas que le permitan abrir nuevas líneas de investigación en lo académico, sino también operar la jurisdicción si es que esto se llega a un esquema precisamente de justicia electoral. Pues yo no me queda más que nuevamente agradecer, agradecer también a los magistrados, al doctor Quisario Cuello, a María, por esta oportunidad, y invitarles pues a que se acerquen al libro, a que lo lean, a que puedan ustedes también encontrar otras líneas de reflexión y puedan ustedes entonces comprarlo y analizarlo. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a la autora. Gracias. Muy bien, y vamos a continuar con esta presentación ahora dándole el uso de la palabra a pues la autora de este libro, que es la doctora Gabriela Rubalcaba. Ella, como se ha mencionado ya esta tarde, es la directora de la Escuela Judicial Electoral, y pues realmente también pues estoy muy agradecida con Gaby por pues todo el trabajo conjunto y también por este libro que publicamos, y pues ojalá que sigamos así, porque pues va a ser siempre un placer, ¿vale? Bueno, pues bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, estoy muy contenta. Gracias por las presentaciones de tan queridos amigos que pues los conozco de tanto tiempo, y también muchas gracias a mi familia, amistades, por estar esta tarde acompañándome en esta presentación de este libro, que es un gran esfuerzo que empezó hace mucho tiempo. Pero antes de eso quiero agradecer a la editorial Tirant lo Blanc por la publicación. Gracias, María, por el apoyo y el impulso de esta publicación, y a ti, querido amigo Quisario, también por incluirlo en la colección Derecho y Democracia. Este libro es justo el resultado de mi tesis doctoral. Yo, desde que inicié en la materia electoral, me apasionó el tema de las nulidades electorales. Aquí está Gabriel González, que desde los inicios en la Sala Guadalajara empezamos a trabajar ese tema, ya hace 23 años. Y bueno, pues este tema tan apasionante para mí me dio el material para estudiar lo que, en el momento que yo empecé a analizar las nulidades electorales, ver que estaba a ver electrónico. Entonces me fui por ese lado a estudiar la votación electrónica, pero como yo estaba estudiando lo que son las nulidades que se encuentran reguladas actualmente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, dije, pues al implementar la votación en la urna electrónica, también debe de haber nulidades por nulidad de votación electrónica, así como las hay cuando hay votación a través de urna tradicional. Y entonces justo el libro se divide en dos partes. La primera parte, hago un estudio comparado de las votaciones en países que han llevado a cabo desde una votación total de una parte, en esta modalidad, en donde la han aplicado o dejado de aplicar, y pues tomar todas las razones por las cuales dejaron de aplicarlo o qué fallas han tenido, y empezar a crear yo un catálogo
para que en el momento que se implemente la votación electrónica aquí en este país, pues ya haya una referencia para que ahorita que está muy de moda, que tenemos en puerta una reforma electoral, se tomen en cuenta para la regulación o para la prevención, porque justo me ya una vez ya que estudié las cuestiones internacionales, en la segunda parte ya me dedico a analizar las elecciones a través de urna electrónica en nuestro país, y la verdad es que no hemos avanzado mucho. Son 3 estados los que básicamente tienen cada uno su urna electrónica, y ellos han prestado su urna para llevar elecciones a través de este método. Y un pionero es aquí Jalisco con la urna electrónica, Coahuila y la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México, el sistema operativo que utilizaban las urnas ya quedó desfasado, la tecnología avanza rapidísimo. El libro está la implementación de una sola urna electrónica a nivel nacional con un mismo sistema operativo para que vaya avanzando conforme a la tecnología, y cualquier actualización que necesite ese software pues se haga obviamente a nivel nacional y quede desactualizado. En la Ciudad de México ya las urnas se desfasaron, incluso ahorita tienen como muestra 7 urnas de bodega como memoria histórica del Instituto Electoral. Entonces, bueno, aquí hay todo un catálogo, todo un estudio de esas situaciones, de hasta un catálogo que había en el entonces Tribunal del Distrito Federal, ahora Tribunal de la Ciudad de México, Tribunal Electoral, para que pues se sepa qué es lo que se tiene, como dije hace un momento, que prever. Y tal como lo dijeron mis amigos, pues es una propuesta interesante que los invito a que adquieran. Principales temas de la reforma electoral. Sé que el Instituto Federal Nacional Electoral está trabajándolo desde que era Instituto Federal Electoral para tratar de implementarlo. No lo ha podido lograr todavía, pero van avanzando en su implementación. Esperemos que pronto se logre y que este sea un insumo para poder tener una regulación sobre las nulidades electorales por votación recibida a través de urna electrónica. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a todas las personas que también nos siguen a través en las redes sociales. Muchas gracias por su compañía y, por supuesto, a todos los que se encuentran aquí presentes conmigo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, María. Pues muchísimas gracias a todos pues los presentadores, por supuesto a todos ustedes que nos acompañan presencialmente en la Feria del Libro, también a aquellos que nos han seguido desde las retransmisiones, y por supuesto pues a nuestra autora, muchas gracias. Sin la confianza y sin el esfuerzo pues no habría sido posible, y pues yo también les voy a invitar a que puedan consultar el libro, incluso pues si quieren adquirirlo pues aquí estamos, y a lo mejor la autora lo quiere firmar, podemos estar aquí un rato.